Hablar con Luis Silva es pasear por la historia musical del Ecuador. Los primeros pasos del camino no fueron fáciles, pero Lucho, como lo conocen cariñosamente todos sus amigos, los recuerda con un brillo especial en los ojos. Me llamó la atención el saxo desde que yo tenía, antes de los 10 años ya. Bueno, la primera orquesta, te voy a decir, la orquesta en serio fue la Costa Rica Swing Boys, ¿no? Una orquesta que tenía 3, 4 saxos, trombones, trompetas. Ahí comencé yo. Entré de cuarto saxo, después era tercero, después fui primer saxo solista al poco tiempo. La historiadora y musicóloga Jenny Estrada hace una didáctica descripción de los comienzos musicales de la vida del maestro. La familia Silva tiene un lugar, un capítulo diría yo, un capítulo muy importante. Y este capítulo se inicia con don Fermín Silva, el tronco familiar, que es el gran violinista fundador de la primera orquesta, una de las primeras orquestas de jazz, la Silva Jazz Band. Y él es el que inculca en los hijos el amor a la música. Uno de ellos, Lucho, sale con condiciones privilegiadas para el cultivo de este arte y elige un instrumento, el saxofón, en un contacto visual que tiene con una orquesta que llega y ve tocar por primera vez un saxofonista. El niño decide que ese es el instrumento que quiere para su vida, ¿no? Y persevera en el estudio, no obstante las condiciones limitadísimas de la economía familiar. Él hace verdaderos sacrificios para llegar a ser un músico profesional y se convierte en un referente hasta el día de hoy, obligatorio para quienes quieran hacer un recuento de la historia musical de Guayaquil. Si algo caracteriza a Lucho es su sentido del humor y la risa fácil, y eso lo vislumbró su papá desde pequeño cuando le decía: o vas a ser un gran músico o un payaso, recuerda entre risas el maestro. Creo que sigo como dijo mi papá, porque yo siempre estoy haciendo chistes y tocando mi instrumento, pero en el aspecto ya, en otro aspecto de la vida, también papá dijo que él no iba a dejar una gran cosa de herencia porque él no tenía para dejar herencia. Que él pensaba que la mejor herencia que puede dejar un padre a un hijo no es el dinero para que a lo mejor peleen después por eso, sino una profesión, saber a qué se dirige ese muchacho, enseñarle una profesión y enseñarle que existe un Dios grande y fuerte que lo va a apoyar y que lo va a defender. Punto. Con eso, decía papá, está cumplido el deber. Y así fue. Papá murió, dejó un violín que no era Stradivarius, le habíamos puesto de apodo Estrafalarius, porque el estuche estaba un poquito roto, él nunca se enteró. Va pasando el tiempo y Bolívar Claverol Bedoya, Ovi Bermúdez, Miguel Sánchez, Reinaldo Farfán, la Orquesta Blasio Jr., Gerardo Guevara, Rosalindo Quintero, Silva Jazz Band, Deluxe, Mextanza, los hermanos Silva o los gatos son solo algunos de los nombres que se cruzan en el camino de don Lucho Silva. El Quito que queremos. Alcaldía Metropolitana.